Hi, I'm Rebecca Buckin. Musical origins. Well, I was brought up in a home where crecí en un hogar donde la música era una parte natural de la vida, era tan natural cantar como respirar. Así que cantábamos mucho, que siempre había música, un hogar como creo que hay muchas aquí en España también. Was just a normal part of the day. Inspiración viene de la vida, la vida en mí, la vida en otra gente. Y lo que yo observo también, la relación entre las cosas y las personas. La gente siempre me pregunta qué tipo de música presento yo, interpreto yo, qué clase de cantante soy. Y yo siempre les digo que esta es música mía, este soy yo traducida a la música, que yo compongo tanto la música como la letra. Con este último CD he tenido la oportunidad de trabajar con algunos músicos excelentes que estoy encantado de haberlos conocido. You are there. Oh, no, 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 no. Far away, far away.
If I feel like a jazz singer, si me siento cantante de jazz, pues la verdad es que no me preocupan las categorías, porque no se puede encasillar la vida. Es mi música, esa es la música que yo siento. Yo lo que he hecho es llegar a conocer mi voz y he aprendido a sentir mi voz y expresarme a través de mi voz. Y repito, que no me preocupan las categorías, sino que lo que me preocupa es la música que yo siento. She come to me, when I can't sleep, I close my eyes, and if I try to fall asleep, she comes to me. We got it. In the past, music would come. En el pasado siempre componía primero la letra, que la letra me era muy fácil y la letra casi tenía una melodía propia. Entonces era cuestión de buscar el tono, de subirlo o bajarlo de tono nada más. Ahora lo hago un poco al revés, que empiezo con la música, aunque normalmente casi vienen juntos la letra con la música. Hand in hand, as actually music and lyrics is just one anyway. Hay una gran diferencia entre los dos CDs. El primero era un gran paso para mí porque no sabía si me atrevía a presentar mis propias canciones y así a través de mis composiciones exponerme ante mi público, porque eso es lo que se hace cuando uno presenta sus propias composiciones, es explicarle a la gente cómo es uno. Entonces no sabía si me atrevía a hacerlo. Después del primer CD, el segundo, pues ya podía realizar sin ese factor miedo. Hi, I'm Rebecca Bakken. Un saludo para Televisión Local Sur.